A ver, ¿cómo empiezo yo este speech? ¿Cómo empiezo yo esta especie de podcast? Lo primero de todo, decir que te estoy grabando en este momento un micrófono sin ningún guión. Estoy un poquito improvisando, un poquito hablándoles yo desde el corazón. Y no sé si el Razor del Futuro va a decidir subir esto o no. La cuestión es que ha sucedido algo. Estoy preparando un video en el cual, bueno, realmente llevo varios días preparando un video en el cual voy a hablar sobre Rainbow Six. Prácticamente mi objetivo con ese video van a ser dos cosas. La primera es tirarle un poquito de mierda a Ash, porque sinceramente es un juego que ha quedado bastante atrás. Y es un poquito para advertirles a los jugadores nuevos de que no se calienten porque es un operador de colaboración, porque es que el meta de Snipers es otro. Y en cuanto a Ela, mi objetivo no es tirarle mierda, porque no se le puede tirar mierda a un operador tan bueno, pero mi objetivo es el de aquellos jugadores nuevos que vienen con esa mentalidad de otros gachas de que siempre hay que tirar por el personaje nuevo porque todos los personajes están rotos y, en fin, digamos que no sucede tanto con Arknight, ¿no? Digamos que mi objetivo es bajar un poquito el FOMO, el hype que hay en torno a Ela y decirles, ok, les gusta Ela, perfecto, tiren por ella, no se van a arrepentir, es un operador muy roto. Pero que sepan que lo que hace Ela ya lo puedes hacer de 20.000 maneras. Hay 20.000 herramientas para hacer lo que hace Ela. De ti depende un poco lo que necesites, pero si vas a tirar a Ela, que sea porque te gusta, que sea porque te hace falta, no porque, digamos, sea un operador limitado, un operador de colaboración, y entonces hay que tirar por él sí o sí, ¿no? Digamos que más o menos un poquito, ese es mi objetivo con, bueno, los dos objetivos con el video. Lo que pasa es que para el guión de dicho video he decidido que voy a tomar los principales argumentos que hay en torno a Ela. Y di con una publicación de Reddit y con un video de YouTube donde afirman que Ela es un boss killer. Claro, yo me rayé bastante porque Ela no tiene ninguna mecánica tipo ignorar defensa, aumento de tipo de daño, daño verdadero, que más o menos es lo que suele tener todos los operadores que se consideran boss killer, ¿no? Y he dicho, ok, voy a buscar más o menos como la fuente de donde ha salido este argumento, ¿no? Y me he encontrado con dos videos bastante interesantes, prácticamente son videos que estaban siendo spameados por toda esta gente en el Reddit. Y a ver, el primer video es de Bilibili. En ese video directamente activa la skill de Ela y mata al boss, como si estuviera haciendo daño verdadero la Ela, la verdad es que es un poco XD. Y el segundo video que he encontrado, sí que no está en Reddit, pero fue un poquito buscando por Google y demás a ver qué he encontrado. Pero ¿qué tienen en común estos dos videos? Que estos dos videos revientan al Patriot en segundos, a ver, no tanto en segundos, pero digamos que en unos 30 segundos o así. Le revientan toda la vida y los dos, por alguna extraña razón, hacen zoom en la parte del Patriot. O sea, no muestran todo el mapa en general, no es una especie como de guía del mapa para demostrar de qué es capaz era, sino es simplemente un clip súper cortito donde se fuman al boss. Y entonces, ¿qué pasa? A mí se me hizo muy extraño porque es que es eso, a mí no me da con las pruebas que estoy haciendo que él haga eso, ¿no? Y entonces decidí buscar gente que estuviera haciendo guías, tanto en Bilibili como en YouTube, de dicho mapa con Ela, del Patriot. ¿Y qué le pasaba a esta gente que sí que muestra el mapa de inicio a fin y demás? Que les pasa un poco lo mismo que a mí. Ela es capaz de matar al Patriot con una skill y con unos cuantos básicos de más, si timeas muy muy bien tanto las minas como las bombas. Lo que pasa es que necesitas una gran cantidad de minas para hacerlo, porque obviamente pues está ese daño aumentado, ¿no? Para que los básicos de Ela quiten un poquito más. Entonces, claro, dije, ¿cómo puede ser posible que la gente que suele hacer guías, tanto en Bilibili y demás, le pase lo mismo que a mí, pero esta gente que hace los showcase se derrita al boss en segundos, ¿no? Y pensándolo y pensándolo, qué carajos era lo que estaba haciendo yo mal, pausando el video mil veces, atrasando, adelantando y demás, caí en cuenta en algo, y es que existen servidores privados de Arknights. Servidores privados en los cuales puedes hacer un poco lo que se te da la gana, ¿no? Cambiando los archivos del juego, y es de donde salen los típicos memes de
qué sé yo, que está la milla caster y abajo está la milla guarda al mismo tiempo. O los típicos memes donde hay, qué sé yo, 10 links al mismo tiempo, ¿no? En fin, que puedes hacer un poco lo que quieras con estos servidores privados. ¿Y qué pasa? Que cuando caí en cuenta en eso, dije, ok, voy a analizar otra vez ese clip cortito donde se revientan al boss. Resulta que en el video de Bilibili, lo que sucede, por los números que da la ELA, he logrado determinar que... A ver, quiero pensar que no lo ha hecho de mala fe, sino simplemente lo ha configurado mal, el servidor privado o lo que sea. Pero lo que pasa es que el Patriot en fase 1 no tiene stackeada al triple la defensa. Y claro, obviamente así como ELA no se lo va a reventar, ¿no? ¿Y cuál es la moraleja, no? ¿Qué es lo que quiero concluir con todo este speech? Que tengamos un poquito de cuidado con los showcase, sobre todo de aquellos showcase que no te suelen mostrar todo el mapa. Porque estos showcase normalmente están hechos en servidores privados y nosotros no sabemos qué han movido del servidor. A lo mejor no han movido nada, pero sinceramente, si estás en un servidor privado es porque quieres hacer algo en específico. Así sea mover, o mejor dicho, quitar los enemigos normales y dejar solo al boss. Así sea solo eso, pero no sabemos cómo está configurado. Muchas veces estos servidores obviamente se buguean al mover cosas de aquí a allá. Y es por esto mismo que yo pienso que no lo han hecho de mala fe. Yo lo que pienso es que han, pues, quitado los enemigos del mapa o lo que sea. El Patriot se ha bugueado y por eso tiene menos defensas de lo normal. En fin, lo que haya pasado. La cuestión es que yo no creo que lo hayan hecho en mala fe. Y la cuestión es que tenemos que tener un poquito de cuidado con ese tipo de videos. Es mejor, digamos, ver el potencial de un operador, de alguien que haya grabado un mapa normal de inicio a fin, donde podamos, pues, observar cómo se comporta al final del día el operador con todos los enemigos y demás, ¿no? Que es lo que importa. ¿Qué canales yo les recomiendo para esto? Estaría el de Minemon, que es de donde yo saco los clips para los análisis de operadores. Estaría el canal de Ciel. Y estaría los canales de guías. Canales de guías que yo recomiendo, obviamente Kiostin, todo el mundo lo conoce. El canal de Echo, el canal de I Love Amiya. Y ahorita no recuerdo el nombre del canal del que es Main Link, pero bueno, en fin. Que intenten más que todo buscar videos donde prueben al personaje en un mapa entero y ya está. O, por supuesto, casi se me olvida, cómo no, el canal de aquel hombre guapo llamado Razorkun, ¿no? Obviamente. En fin, eso sería todo. Sinceramente no sé si, como digo, no sé si estarán escuchando esto o no. Estoy seguro de que si decido que escuchen este speech, no les voy a decir el nombre de la persona, bueno, de las dos personas, tanto de la persona que está en YouTube como de la persona que está en Bilibili, de estos dos videos donde revientan a ELA, porque, vuelvo y repito, estoy... O bueno, quiero creer que no lo han hecho a mala fe y simplemente se les ha bugueado el servidor. Y obviamente, como segunda moraleja, no nos hypeemos, no nos dejemos llevar por el FOMO, porque muchas veces salen operadores que hacen exactamente lo mismo que lo que ya tenemos. Y entonces es como, ¿para qué nos vamos a dejar llevar porque diga limitado o colaboración, no? Es eso. Entonces, no sé. Simplemente lo siento porque... En este video divagué mucho, hablé mucha tontería, pero es lo que hay no tener un guión y simplemente improvisar. Qué sé yo, chao chao gente, nos vemos ahí en otro videito más o lo que sea.